Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero. Así damos comienzo a una nueva entrega de la Náutica Argentina Nacional e Internacional. Quédate ahí porque ya comienza este programa con los adelantos. Mira. Hoy te presentamos el nuevo CAT 700 Heavy Duty de Nautiglass. El astillero Piccini de Córdoba realizó una jornada de concesionarios y te mostramos todo lo que pasó. Y desde el Delta a la lancha clásica Crazy Bear de 1959. El CAT 700 Heavy Duty es un catamarán de 7 metros de eslora construido para trabajos. Se adapta a diferentes actividades y es fabricado, depende del requerimiento de cada cliente. Mirá la nota. Ahora, en Paralelo Cero, te vamos a presentar un CAT 700 Heavy Duty, una versión hecha especialmente para trabajos. Repasamos sus principales características. Vamos a hablar de la eslora. La misma es de 6 metros con 89. Tiene una manga de 3 metros con 05, cala 40 centímetros y el puntal es de 1 metro 14. La capacidad de combustible es de 240 litros en dos tanques de 120 litros cada uno. El depósito de agua potable es de 80 litros y el rango de potencia es dos motores fuera de borda desde 50 hasta 150 HP cada uno. La embarcación está habilitada para 12 personas. El astillero Nautiglass, líder en el segmento de catamaranes en Argentina, cuenta con una gran experiencia en este tipo de embarcaciones, lo que se ve reflejado en este sólido barco de 7 metros, apoyado sobre los dos pontones, lo que le otorga gran estabilidad y seguridad en la navegación. El aprovechamiento de los espacios es otra gran virtud de este catamarán multicasco, ya que en todo momento da la sensación de estar a bordo de una mayor eslora, por los amplios espacios, altura interior, tamaño del camarote y del baño. Y sumado en esta embarcación específicamente, el hecho de haber ampliado todo el salón y ocupado el espacio del cockpit. El Ragazza CAT 700 es un concepto de catamarán con proa en V y popa plana. Esto facilita el planeo a poca potencia, dándole mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. El bajo calado es una de las virtudes de este producto y en este caso ideal para el trabajo de batimetría que va a realizar la unidad que estamos mostrando. Externamente se destaca un diseño moderno con amplia superficie lateral vidriada, lo que le otorga mucha luz natural y habitabilidad al interior. La unidad que estamos mostrando hoy en esloras está equipada con dos motores Suzuki de 140 HP de potencia cada uno. En este caso no realizamos las mediciones habituales de prestaciones debido a que el barco está en cierto modo sobredimensionado en equipamiento, mobiliarios interiores y reformas, como la ampliación del salón que lógicamente le otorgan otras performances. El barco fue solicitado por el cliente para traslado y para que brinde los servicios que necesita la empresa para su tarea. No obstante, y como se observa en las imágenes, navega muy bien y sale a planeo rápidamente. Para concluir, podemos agregar que el catamarán CAT 700 Heavy Duty de Nautiglass no solo es un barco para uso de placer, sino que todo lo contrario. Gracias a su versatilidad, condiciones marineras, bajo calado y las modificaciones y adaptaciones que ofrece el astillero, se puede transformar en la embarcación de trabajo ideal para cada necesidad.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. ¿Sabías que comunidadnautica.com es el portal de noticias náuticas más visto de la República Argentina? Si no te sumaste, hacelo porque acá vas a encontrar todo lo que vos estás buscando. Hay destinos náuticos, lanzamientos todos los días, noticias actualizadas todos los días, así que no podés dejar de ingresarlo. Podés hacer todos los días a la hora que vos quieras. Ahora sí, en Paralelo Cero, primera pausa y de regreso, mucha más náutica. Ya volvemos. Quédate con nosotros que en instantes seguimos navegando por todo el mundo de la náutica. Tras la pausa, un encuentro de concesionarios en el astillero Piccini de Carlos Paz. No te pierdas Esloras todos los domingos 14:30 horas por este mismo canal y también te invito a ingresar a su canal de YouTube Esloras TV, donde tenés la posibilidad de ver todas las notas y test en HD. Una muy buena propuesta para ustedes que son amantes de la náutica nacional. Ahora, como todas las semanas, nos vamos a Varón porque allí vamos a conocer aún más sobre equipamiento náutico. Bienvenidos a un nuevo Minuto Varón. En esta oportunidad les quiero mostrar todas nuestras opciones de tanques de combustible, ya sea auxiliares o tanques fijos. Tenemos capacidades desde 12 litros hasta 108 litros y también podemos ofrecerles todos los accesorios, conectores, cargas y mangueras. Pueden venir a visitarnos en nuestras sucursales o en nuestra página www.varon.co.ar. Hasta la próxima. El astillero Piccini de Córdoba realizó una jornada para concesionarios y revendedores de todo el país. Estuvimos hablando con Mauro Piccini, que es el representante de la marca de Carlos Paz, y él nos cuenta más detalles. Estamos en la primera convención de concesionarios del astillero Piccini Boat en Villa Carlos Paz. Una jornada de capacitación y presentación de todo lo que es nuestro master plan de productos para los próximos 5 años y trabajando sobre lo que el astillero se está preparando para los próximos, no solamente esta temporada, sino las próximas temporadas también. El objetivo de esta jornada es generar un espacio en el cual trabajemos con nuestra red, capacitemos de acuerdo a las necesidades del público actual y alineemos nuestra mirada en conjunta, la construyamos para el desarrollo de lo que es nuestra oferta de productos y también el modo en que la vamos a llevar adelante en los próximos temporadas. Este año la gama va a estar compuesta por un segmento 16-17 pies y de ahí pasamos a 21 y 23 pies. Entonces, para el año que viene ya estamos trabajando en el desarrollo de nuestro modelo de 19 pies y un producto que va a ser una gran sorpresa. Lo bueno de estas jornadas es escucharnos en el lugar de cada uno, en el que cada uno está, su zona, su región, sus clientes, y en base a eso generar una mirada conjunta, un punto de partida en el cual podamos trabajar y desarrollar ese aspiracional de producto que hoy la marca está generando tanta aceptación y bueno, que permanentemente tenemos que trabajarla y alinearla con la expectativa de nuestros clientes.
La capacitación tiene varias etapas. Por un lado, la parte más comercial, que tiene que ver con aspectos más duros de lo que es la gestión comercial y la venta y el asesoramiento a nuestro cliente, y alguna parte más blanda que tiene que ver en cómo llegar a las redes sociales, el aspecto más de la marca y nuestro aspiracional de cliente al que estamos aspirando con nuestro producto. Por otro lado, se trabaja en términos de diseño de pequeñas mejoras, o sea, todo es perfectible, pero se empieza por partes, y en esta capitalización que saldrá anualmente, se generan los espacios para la retroalimentación de la mejora continua. Entonces se le preparó una muestra de todo lo que va a ser los avances y las mejoras de las lanchas para esta temporada 2022, y en el cual cuando salgan al mercado ya estén preparados con toda esta argumentación que nosotros notamos, muchas por el feedback incluso que nos han generado ellas. Y por último, es la planificación estratégica de la presentación de productos. O sea, el dedicar tiempo y materializar este plan estratégico y darle la prioridad de acuerdo a las necesidades que ellos tengan en base a la demanda de nuestros clientes. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Vamos a seguir contándote las noticias más destacadas de la náutica, pero ahora nos vamos a una pequeña pausa y de regreso seguimos con más Paralelo Cero. No te vayas. ¿Querés ver este programa online en directo? Lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Acuérdense que pueden ver este programa online en directo a través de la página oficial elgarage.com, que también les brinda a todos ustedes la programación completa de este canal. Ahora salimos a navegar en el clásico de todas las semanas. Se trata de la lancha Crazy Bird, construida en el año 1959. Momentos de clásicos en Paralelo Cero, mucho olor a madera y de la buena. Estamos a bordo de un diseño de Paglietini que tiene muchísima historia. ¿Qué te parece si comenzamos a contarla? Bueno, es una lancha de 5 metros por 1,60. Eran viejas lanchas de paseo con motores de 8 que se usaban, bueno, para carrera. Esta en especial tiene muchísima historia porque le contamos a la gente, la encontraste en condiciones que la verdad estaban bastante deterioradas. Para remontar un poco, mi familia tenía una gemela parecida a este diseño. Con el tiempo se perdió esa lancha. Yo me dediqué a buscar junto con Bebe, con Juan Zamora, con mucha gente, una gemela. Quería tener una, es decir, para revivir un poco esos momentos. En el año 2011, después de una búsqueda importante de 2 años, buscando al propietario porque estaba abandonada, la compré y tuve 2 años, casi 3, restaurándola. Este proceso de restauración llevó a algunas modificaciones, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué le tuvieron que hacer? Dura, porque bueno, desarmamos toda la parte mecánica, desarmamos toda la parte de tapizados y molduras, desarmamos el doble fondo que estaba entelado, pusimos goma, modernizamos un poco, algo que no se ve. La lancha era un poquito diferente, no tenía los pisos, los asientos eran invertidos, el de atrás, es decir, miraba para atrás, yo lo puse original mirando para adelante. Lo acomodé un poco más como eran antes las lanchas estas.
vamos a hablar del motor, la parte fundamental de la lancha. El motor es un motor Ford F100 V8 que lo restauré también a nuevo. Bueno, ¿qué significa para vos tener este tipo de embarcación, esta Pagliettini? Es un orgullo poder tener una lancha de un diseñador como Pagliettini y poder, bueno, recrear esas épocas de las carreras, poder con mi familia, con mis hijos, mi mujer, mi hija, es decir, navegar y divertirnos con esto. Carlos, vale la pena destacar y hacer hincapié en el agradecimiento al Museo Náutico Argentino. Sí, especialmente a Bebe Fite, a Juan Zamora, que me permitieron comenzar a caminar este camino tan lindo de los recuerdos de la Museo Náutica, y ahora con Germán Barbot, que es un orgullo. Ajá. Escucharlos hablar y de la manera que hablan. Sí. También vengo de familia de la Museo Náutica, como mi tío Cacho Criscuolo, que fue presidente de la Federación Motonáutica Argentina, mi padre Julio Fioriti, que estuvo en la parte técnica, en la parte offshore de carreras. Que vale la pena destacar porque también son personas que mantienen latente, ¿no? Esta pasión. Totalmente. Sí. Así que bueno, te agradecemos en nombre de Paralelo Cero. Muchísimas gracias por invitarnos a navegar. Y unas gafas Union Pacific. Muchas gracias. Para que disfrutes en el río. Muchas gracias. Y seguimos con muchísimo más Paralelo Cero para todos. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Vení, que ya estamos finalizando con el programa del día de hoy, pero recuerden que pueden revivir el contenido el sábado a las 16 horas por este mismo canal. Y acuérdense también que pueden ingresar a nuestra amplia plataforma de comunicación, donde van a disfrutar de todo lo que ofrece Paralelo Cero, la mejor náutica nacional e internacional. Jueves que viene tenemos una cita obligada aquí, frente a la pantalla del Garage TV, y no me fallen porque los voy a estar esperando. Beso enorme. Chau. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.